Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una transmisión en vivo aquí en el Expo Motor de Hyundai Plaza Lima Norte. Estamos realizando la última transmisión en vivo del mes, presentando los modelos más cotizados en tienda. Vamos a conversar un poco de las promociones que tenemos para ustedes en esta transmisión 28 de febrero. Última transmisión de febrero, así que a todos los clientes que están a la espera de los bonos o que estaban buscando el color, el modelo, la mejor opción de compra, es el momento ahora. Tenemos hasta las 10 de la noche para que puedan realizar la compra el día de hoy y contar con todos los modelos que tenemos para ustedes. Vamos esperando que se vayan conectando nuestros seguidores, que el alcance de esta transmisión vaya llegando a todas las personas a las cuales se ha realizado la invitación. Y empezamos en breve. Muy bien, ahí estamos viendo los modelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una transmisión en vivo aquí en el Expo Motor de Hyundai Plaza Lima Norte. Mi nombre es Víctor Cárdenas y el día de hoy vamos a presentar los modelos que tenemos para ustedes, las promociones. Tenemos aquí en exhibición los principales modelos y sobre todo vamos a conocer las promociones que tenemos para ustedes hoy, 28 de febrero, última transmisión en vivo del mes. Así que hay que estar atentos para que ustedes puedan realizar la compra de la mejor manera. Si están buscando hacer la compra al contado a través de un financiamiento, de repente quieren hacerlo al contado, podemos hasta el día de hoy ser partícipes de los bonos que tenemos para ustedes y también de las unidades que tenemos actualmente en stock. Recuerden que tenemos disponibilidad en el modelo i10 hatchback, tenemos disponibilidad en el modelo i10 sedán, en nuestro Hyundai Accent, en toda la línea de camionetas que tenemos aquí en exhibición para ustedes. Muy bien. Vamos a presentar aquí los modelos, acompáñenme por favor, Felipe. Y en diciembre. Aquí tenemos el modelo Hyundai Accent, que el día de hoy vamos a presentar las principales características, las promociones en cuanto a precio. Tenemos también promociones en cuanto al GLP y el día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestro asesor especializado, John Montes. Hola John, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes a la transmisión en vivo. Hola, ¿qué tal Víctor? Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Buenas tardes amigos de Hyundai, mi nombre es John Montes. En esta oportunidad les voy a presentar el modelo Hyundai Accent, modelo 2023. Recalcar un poco que el modelo que tengo acá en exhibición es la versión Comfort semi-full, sin aire acondicionado. Comentarles que hay otra versión que es semi-full más aire. El costo eleva casi unos $1,000 más. Y de ahí ya viene la versión full equipo, que como pueden apreciar ya va a tener otro tipo de acabado en lo que es la parrilla, va a ser cromado y también ya va a venir con los faros neblineros, que no lo tiene esta versión puesto que es una versión menor. Modelo Hyundai Accent 2023, viene con un motor 1.4, 4 cilindros, como les recalqué el modelo es 23, viene aro de fierro en este modelo número 15, en la siguiente versión sigue manteniendo el mismo aro, 15 de fierro, y en la versión full equipo ya viene con aro de aleación deportivo, en este caso el mismo tamaño de aro que es número 15. Los direccionales a los costados, en este caso el modelo, los espejos en esta versión y en todas las versiones son abatibles manualmente, que le va a poder facilitar en este caso si tu cochera es muy pequeña, puedes abatirlo manualmente. El acceso tiene cierre centralizado. Por aquí, por favor. Como pueden apreciar, el salón es bastante grande. Le va a permitir a la persona que vaya al volante, en este caso puede graduarlo, tanto el asiento en altura, dependiendo la persona que esté aquí en el volante, y el asiento, en este caso, puedo correrlo. Acá hay un equipamiento que te detalla, en este caso, que la unidad ya tiene una conversión. Este es un GLP. Ya viene
con conversión a GLP. Hay clientes que gustan mucho de la conversión, sea GLP o GNV. Comentarles que esta unidad ya está convertida a GLP. Equipamiento de la unidad, todas van a venir con este mismo equipamiento, que es bolsa de aire piloto, bolsa de aire copiloto, controles en el timón, donde vas a poder controlar directamente la pantalla principal. La pantalla es táctil, en este caso es de 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay. Yo lo conecto directamente con mi cable original y automáticamente voy a poder ver aquí, en este caso, el Waze. Quiero ubicar una dirección que no conozco. Si por AVE quiero, estoy haciendo una ruta muy larga y quiero escuchar música, lo conecto directamente con el Bluetooth y automáticamente voy a poder, en este caso, mandar la música que yo desee de mi preferencia. Tengo Spotify, también puedo conectarlo directamente con Spotify, WhatsApp modo texto, el Waze, la pantalla se activa con la cámara de retroceso. Puedes activar en este caso la cámara. Vamos un ratito. La cámara de retroceso, en este caso para que puedan apreciar, se aprecia en toda la pantalla, en este caso de la cámara. En cuanto viene a las cuatro lunas eléctricas, cierre centralizado, seguro para niños. Esta, al ser la versión semi-full, no cuenta con aire acondicionado. La siguiente versión, que es la semi-full más aire, sí tiene aire acondicionado. La versión full equipo también ya viene con aire acondicionado. Pero lo que sí me gustaría resaltarte es que todos los modelos Hyundai Accent modelo 2023 vienen con bolsa de aire piloto, bolsa de aire copiloto, controles en el timón, pantalla con cámara de retroceso, las cuatro lunas eléctricas, cierre centralizado, seguro para niños. Todos los modelos vienen con este equipamiento. Las siguientes versiones van a variar un poco el equipamiento, como el aire o los aros deportivos y los faros neblineros, según la versión que vayamos avanzando. Costo de este modelo lo tenemos ahorita en $16,290. Si gustas, podemos hacer la conversión local a GNV o GLP. Hay una campaña donde nosotros estamos asumiendo casi el costo del 80% del valor total. Más o menos te debe estar saliendo entre $200 GLP y $300 el GNV. Eso sería el costo actualmente, a diferencia en meses anteriores que le hemos tenido $950 GLP y $1,150 el GNV. Algunos clientes prefieren mucho el tema de la conversión, hacerlo directamente en casa para no perder el tema de la garantía. Me gustaría que vean mucho el espacio de atrás. Como pueden apreciar, es una unidad bastante amplia. Tranquilamente van a poder viajar acá tres personas, cómodas, en este caso con seguridad, por el tema de tener, en este caso, muy aparte de las dos bolsas de aire, todos nuestros vehículos vienen con carrocería, chasis reforzado y deformación programada. Es una seguridad propia de Hyundai que lo caracteriza a diferencia de otras marcas. Si por A o B tú eres una persona transportista o deseas usar la unidad para el tema de aplicativo y taxi, te va a ayudar mucho el tema del espacio. Mayormente lo llevan mucho para el aeropuerto también, para una unidad familiar. Yo puedo ir acá tranquilamente tres personas y vamos todos cómodos. En cuanto al espacio de la maletera, es bastante amplia la capacidad de maletera, ya son casi 408 litros, y esto es lo que lo deseo que vean. Este es el GLP, en este caso va en la parte de abajo, donde iría la llanta de repuesto. La llanta sí es ciudad, algunos clientes no lo usan, cuando van a viaje ya pondrían la llanta al costado o encima, ponen en este caso ya lo que deseen llevar, pero es bastante amplio. Entonces lo que yo quiero resaltar aquí es que tú tienes una maletera bastante amplia, donde tranquilamente vas a poder transportar todo lo que tú creas conveniente dentro de esta unidad. Si por A o B desearas GNV, en este caso ten en cuenta que el modelo del tanque, el GNV, es el cilindro y más o menos se robaría un espacio hasta 3/4 partes de la maletera. Acá se va a hacer un pequeño corte para que puedas levantar, en este caso, y abajo va a estar tu llanta de repuesto, en el caso fuera de GNV. Si fuese GLP, va a ser así, tal cual, sea conversión local o sea de fábrica. Este, por ejemplo, es el GLP de origen, que es de fábrica.
Pero si por A o B tú desearas el de conversión local, va a ir acá mismo, en el mismo lugar. Te recalco un poco los precios. Tengo este modelo en 16.290 sin aire acondicionado. Desearías el mismo modelo y le agregamos el aire acondicionado de fábrica, el costo es 16.790. Y si por A o B deseas la versión full equipo, que ya viene con aire acondicionado, con faros neblineros, con la parrilla cromadita, te está costando ahorita en 17.290 en caja mecánica. Y si por A o B gustaras caja automática, el costo lo tenemos ahorita en 18.290. Lo único que va a cambiar es la caja, va a ser caja automática, puesto que va a seguir viniendo el mismo motor, 1.4 en todas sus versiones. Algunos clientes nos consultan, por ejemplo, los colores. Viene en blanco, negro, gris, plata, rojo, azul eléctrico, que es ese color, y también viene un tono de color azul noche. Esos son los 6-7 colores que tenemos en estas unidades. Viene en caja mecánica, viene en caja automática. Hacemos la invitación a que todos los clientes que estén interesados en este modelo Hyundai Accent con un motor 1.4 puedan visitarnos aquí al Expo Motor. Estamos ubicados dentro del Centro Comercial Plaza Norte. Yo encantado de poder ayudarles. Mi nombre es John Montes y mi número de teléfono es el 994-99-1331. Algunos clientes nos preguntan o nos consultan cómo podemos realizar la compra. Si tú gustas, podemos verlo contado. Tenemos la opción de también verlo financiado con una mínima inicial. Los requisitos son muy simples. DNI de la persona, 3 últimas boletas de pago, en el caso de ser dependiente, o recibo por honorarios. Y si por ahora tuvieras algún tipo de negocio, nosotros también podríamos evaluar tu negocio. Tenemos convenio con el banco BBVA, BCP, Santander y Banvit. Tenemos un convenio Amicar con estos 4 bancos. Podemos hacer la evaluación. Documentos simples. DNI de la persona, sustento de ingresos. Ten en cuenta que no hay que estar mal reportados en el sistema financiero. Y en este caso, la inicial que te puede pedir es entre un 20% a un 30%. Es la inicial que posiblemente nos solicite los bancos convenios. Si por AOB tuvieras alguna unidad ya usándola, 2, 3, 4 años de antigüedad, con cierto recorrido, también podemos tomar en cuenta y dejarlo como parte de pago. Un ejemplo, te compraste una unidad, ya tiene 4 años con 8.000, 70.000 de recorrido. Necesito que me envíes foto del vehículo, los 4 lados, foto del tablero encendido, foto de la tarjeta. Nosotros lo pasamos al área comercial, en este caso de nuestra retoma, y ellos podrían indicarnos por cuánto nos podrían comprar la unidad que tú deseas dejarnos. Nos indican el monto, te contactamos, te indicamos cuánto podríamos dar por tu unidad y tú podrías tomar ese dinero y darlo como una inicial o una parte y el resto lo inviertes quizás en un negocio, lo que tú creas conveniente. Eso también podríamos tomarlo en cuenta. Ten en cuenta que podemos verlo contado, podemos verlo financiado y podemos tasar la unidad tuya como parte, en este caso, de parte de pago para este financiamiento o esta nueva adquisición de este nuevo modelo. Recuerda que no solo contamos con el Accent, tenemos camionetas. Al costado tengo la camioneta Hyundai Creta. Para los clientes que tienen negocio, tenemos el camioncito Hyundai H100, que es un camioncito de 2 toneladas. Y tenemos autos un poco más pequeños. Le hago la invitación que se acerquen al centro comercial. El horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nos encontramos de lunes a domingo, todos los días, y encantado de poder ayudarle. Mi nombre es John Montes y mi número celular es 994-99-1331. Los esperamos, vengan a visitarnos. Listo, Víctor. Hola, John, muchas gracias. Gracias por la presentación, en realidad bastante completa. Hemos visto lo que John nos ha presentado, no solamente características de la unidad, no solamente hemos visto beneficios, sino también promociones en cuanto al GLP, formas de poder adquirir su vehículo, si es al contado o a través de un financiamiento. Horarios de atención muy importante. Recuerden que atendemos aquí en horario extendido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Recuerden que estamos atendiendo y estamos acá transmitiendo en vivo desde el Expo Motor Hyundai Plaza Lima Norte. Estamos en el centro comercial más grande de Lima. Dentro del centro comercial más grande de Lima, en el sótano, en el Expo Motor, se encuentra Hyundai, una de las marcas más comerciales hoy en día a nivel nacional. El modelo que hemos presentado hace un momento es el Hyundai Accent, el modelo más representativo de la marca. Es uno de los modelos que tiene mucha historia en Hyundai y sobre todo que a través del tiempo aún sigue vigente
por las características en cuanto a ahorro en combustible, en cuanto a seguridad, en cuanto a diseño. Recuerden que el Hyundai Accent, en el modelo anterior, era una versión que no venía con bolsas de aire, y hoy en día todas las versiones del Hyundai Accent vienen con doble bolsa de aire para piloto y copiloto. Otro detalle muy importante es que en cuanto a aros también hubo una evolución, porque acuérdense que el modelo anterior venía con aro 14 y esta nueva configuración viene con aro 15 desde la versión semi-full. Y aquí quiero hacer o quiero responder la pregunta de Rommel, quien nos sigue en vivo en la transmisión en este momento. Nos pregunta por el precio del Hyundai Accent en versión semi-full. Hola Rommel, buenas tardes. Te comento que en la versión semi-full tenemos dos precios. Tenemos la versión semi-full que no viene con aire acondicionado en $16,190. Y la versión que está viniendo con aire acondicionado la tenemos en $16,990. Otro detalle bastante importante es la promoción que tenemos en cuanto al sistema de ahorro en combustible, ya sea en GLP o GNV. Normalmente el precio del GLP bordea aproximadamente $850-900 aproximadamente. La promoción que tenemos en este momento es, se lo damos con GLP, con la garantía que Hyundai le brinda, a tan solo $200. Y si usted lo desea con GNV, normalmente debería pagar por encima de $1,000. La promoción es GNV también por $250. Entonces tenemos en el Hyundai Accent una super promoción, no solamente en cuanto al precio del vehículo, sino también en cuanto a la conversión. Nosotros hacemos conversión en la unidad, ya sea GLP o GNV, según lo que usted decida, y la garantía se mantiene. Recuerden que el Hyundai Accent viene en dos transmisiones, transmisión mecánica y automática, ambas de 6 velocidades. Vienen con 6 cambios, lunas eléctricas en todas las puertas. Todos los vehículos en Hyundai, incluido el Accent en todas sus versiones, vienen con radio táctil, que vienen con la conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Importantísimo, ya que hoy en día no todas las marcas ofrecen Android Auto y Apple CarPlay. Sin embargo, Hyundai en todos sus modelos, desde el modelo más pequeño, de repente, o la primera versión que tenemos, que es en el Hyundai Grand i10 Hatchback, hacia el modelo más equipado, como puede ser una Palisade, todos nuestros vehículos vienen con Android Auto y Apple CarPlay. Así que es muy importante hacer referencia y hacer mucho énfasis en este punto. Y algo que también mencionó John en la transmisión, que es muy importante y hoy en día tenemos mayor demanda, es en los vehículos seminuevos. Si usted tiene un vehículo actualmente que desea renovar en este momento, usted puede traerlo. Tráigalo, que aquí vamos a realizar la tasación en el momento. Es gratuita, no tiene ningún costo, sin ningún compromiso. Traiga su vehículo para poder tasarlo. Le damos el precio en el momento para que usted pueda animarse y pueda renovar su vehículo. Usted puede dejar su vehículo en parte de pago, cualquier marca, cualquier año, no importa el kilometraje. Tráigalo, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, hacemos la tasación en el momento e inmediatamente su vehículo se queda y puede renovar por alguno de los modelos que usted está viendo en este momento. Muy bien, recuerde que estamos atendiendo de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, aquí en el Expo Motor de Hyundai, Plaza Lima Norte, Hildemeister Retail. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente modelo. Acá nos pregunta Ronnie González por la Santa Fe. Hola Ronnie, mientras vamos yendo al siguiente modelo te comento si tenemos en este momento stock de Santa Fe. De hecho, por aquí rapidito, aquí tenemos la camioneta Santa Fe. Recuerda que Santa Fe tiene varias versiones. Tenemos la primera versión, es la versión Comfort y la tenemos en $34,990. Luego tenemos la versión Full, que es la segunda versión, que viene ya con caja botones, no trae sunroof, la tenemos en $37,990. Y luego tenemos la versión Sport, 4x2, la tenemos en $40,990, que es como la que tenemos aquí en exhibición. Luego tenemos una versión Sport 4x4 en $42,990 y la versión más equipada, que es la versión Style, en $45,990. Puedes venir a visitarnos en el horario extendido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. De lunes a domingo. Es un horario ininterrumpido. Tenemos aquí la unidad. Por si acaso tenemos unidades para pruebas de manejo. Tengo una Santa Fe Sport para prueba de manejo. Así que si usted y todos nuestros demás seguidores
desean realizar pruebas de manejo, pueden venir aquí a Hyundai, a la Expo Motor Plaza Lima Norte, para que puedan probar nuestras unidades. Recuerden que esto es para ustedes, no tiene costo, y ustedes pueden visitarnos en cualquier momento a probar de repente nuestro modelo i20. Sí, tenemos i20 para prueba de manejo. El modelo que vamos a presentar ahorita, tenemos unidades para test drive, tenemos Hyundai Tucson en prueba de manejo, tenemos Santa Fe en prueba de manejo, así que los esperamos y los invitamos para que puedan visitarnos. Muy bien, por aquí, por favor. Ahora vamos a presentar uno de los modelos también más importantes de la marca, que es el Hyundai i20 Hatchback, que también tenemos unidades para prueba de manejo en este modelo. Tenemos unidades para test drive. En i20 tenemos dos transmisiones mecánicas y automáticas. Y en este momento va a presentar el vehículo nuestro asesor especializado, Luis Guerrero. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a la transmisión en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Una vez más a la Expo Motor de Plaza Norte. Ya saben, estamos ubicados en el sótano 1, aquí en Plaza Norte. Estamos en la marca Hyundai. Hoy día vamos a exponer sobre el New i20 Hatchback. ¿Okay? La versión que tenemos exhibida aquí es la versión Comfort. Es una versión que la tienes en presentación tanto mecánica como automática. La mecánica viene con motor 1200, en versión automática viene con motor 1400. Ahora, la diferencia es que tenemos un motor distinto en el tema de la inyección también. Ambos pueden ser convertidos a gas. Nosotros mantenemos la garantía convirtiéndolo a GLP, pero hay un punto muy importante para poder explicar aquí. El motor 1200 que viene en la transmisión mecánica viene con un doble inyector en la parte del motor, y esto nos permite tener un poco más de potencia en algunos puntos, sobre todo cuando viajamos o estamos con carga, con peso, nos va a ayudar a poder mejorar un poco la potencia. En el motor 1400, en los automáticos, viene con un solo inyector. Es un inyector multipunto, pero uno por cilindro. ¿Okay? Todas las unidades i20 vienen con un sistema de frenos ABS. El módulo del ABS lo van a encontrar siempre en la parte de aquí. ¿Okay? Donde nos va a permitir ayudar a regular la presión de los frenados cuando se cruce alguien, tengamos que frenar de golpe. ¿Okay? La nueva parrilla del i20, que ya estamos acostumbrados, tiene un estilo deportivo. Como pueden ver en la parte delantera, la típica parrilla hexagonal de la marca Hyundai. Tiene el spoiler en un color distinto, un color negro, que es en la parte inferior. Y bueno, todas las versiones Comfort vienen con aros de fierro, en número 15, que son estos que están aquí. Los aros son número 15. En esta versión Comfort viene aro de fierro, viene con un vaso pintado en un gris mate, ¿okay? Que le da un aspecto mucho más deportivo a la unidad. Las direccionales en la versión Comfort vienen aquí, ¿okay? Es la tipo lágrima. El interior, vamos a encontrar asiento de tela, también en un color oscuro. La pantalla es para tecnología Android y Apple, es una pantalla de 9 pulgadas, para la versión Comfort y para la versión Full. Manejamos una versión deportiva también que viene con una pantalla de 8 pulgadas, que es el 1.0 Turbo. Voy a pasarme para el otro lado para explicarte un poco la pantalla. Bien, en el i20 es importante indicar que tiene regulador de altura en los asientos, ¿ok? Puedes levantar o bajar el asiento, correr para atrás o adelante, y el espaldar, que ya es típico, ¿no? Manejamos todo el sistema eléctrico de puertas y ventanas con un bloqueo de lunas para lunas posteriores. En el caso vayan a viajar con niños pequeños, para que no estén bajando las ventanas, subiendo para mayor seguridad. Mandos en el timón, tenemos el comando de voz, tenemos para cambiar el mode, en el caso que queramos FM, AM, o poner la música de Bluetooth. Como les acabo de mencionar, tenemos tecnología para Android y para Apple. Podemos pasar Spotify, YouTube Music, toda tu música que tengas en la galería del celular. El tablero es tipo racing, ¿ok? Tiene un aspecto mucho más deportivo el tablero de instrumentos. Tenemos una pequeña pantalla digital que es para la computadora a bordo, que es la parte central, que nos ayuda a tener índices de cómo vamos avanzando, cuánto kilometraje vamos recorriendo con la gasolina, cuánto nos queda para llegar al grifo,
o hasta en tiempo, cuánto nos demoramos de un punto a otro, velocidad promedio. Esto es muy útil para ir controlando y conocer un poco mejor la máquina. La pantalla, como le mencioné, tiene tecnología para Apple CarPlay y Android Auto. Nos vamos a poder conectar, vamos a poder pasar el Waze, vamos a poder pasar el Maps, vamos a poder hablar en la pantalla con el comando de voz para que nos indique algún sitio, algún lugar donde queramos ir. En la versión Comfort cabe indicar que contamos con doble bolsa de aire, tenemos tanto piloto como copiloto. La versión Full ya viene con 6 bolsas de aire, viene piloto, copiloto, las laterales que son en los asientos y la de cortina que van en los pilares intermedios, en los pilares B. Punto importante, el i20 Hatchback cuenta con portalentes y luces de salón, luces de lectura. Algunas diferencias entre el Comfort con el Full, aparte de la bolsa de aire que ya lo mencioné, es que la versión Full viene con sunroof. Esta versión no lo trae, el Full va a venir con sunroof, va a venir con aro de aleación también, va a venir con las 6 bolsas de aire. Vamos a encontrar un diseño interior un poquito más armonioso, por así decirlo, en equipamiento. Transmisión de 5 velocidades en los mecánicos, retroceso es para la mano derecha y para abajo, y automáticamente se va a activar lo que es la cámara de retroceso del i20. Lo vamos a poder ver en la pantalla de 9 pulgadas que tenemos aquí. Y bueno, un ejercicio, ya que mucha gente viene a ver el i20 y parece ser un poco corto o pequeño. Yo estoy ahí acomodado perfectamente para la conducción, ¿ok? Estoy muy cómodo para manejar, tengo buen espacio, ¿no? Mis piernas se estiran bien para los pedales. Y me voy a sentar atrás para que vean más o menos el espacio que queda de mis rodillas al asiento. Bien, sin mover el asiento, yo me siento inclusive un poco estirado, un poco cómodo, y tengo buen espacio de las rodillas a la butaca delantera. Y bueno, mucha gente dice, ¿qué pasa? ¿Puedo llevar a 3 personas o no? Me siento en el medio. ¿Ok? Igual, inclusive, tengo buen espacio al asiento como he acomodado de piloto. En estatura promedio, 1.77, 1.78, van personas cómodas, van personas bien acomodadas. Punto importante del i20, tiene anclaje ISOFIX para la silla de los bebés, para la silla de los niños. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el espacio en maletera. Este es el espacio que contamos en la maletera, ¿ok? Cabe mencionar que podemos convertir la unidad a GLP. En ese caso, iría el balón en el lugar del neumático de repuesto. Va a ir un balón de GLP de 9 galones, quinta generación. Y el neumático de repuesto sí subiría al espacio de la maletera, ¿ok? Este cobertor lo podemos retirar. En el caso necesitamos un poco más de espacio, puede salir. Y podemos abatir los asientos de la segunda fila. Este espacio lo podemos aprovechar en alguna compra, a la hora de trasladar algún mueble, necesitemos trasladar algo mucho más grande, tenemos el espacio suficiente abatiendo los asientos de la segunda fila para acomodar algo mucho más, de dimensiones mucho más grandes, ¿okay? En la parte posterior del i20 tenemos el logo a media altura en la parte central. A comparación de otros hatchback, nosotros contamos con limpia parabrisa, tenemos el spoiler inferior también deportivo junto con la cámara de retroceso, que es esta de aquí. Recordarles a todos también que el i20 tenemos en stock tanto en mecánico como automático. Tenemos motores 1200, 1400 en automático. Tenemos la versión turbo también, que viene acompañado de una transmisión DCT, que es una transmisión de doble embrague. Esta transmisión es mucho más deportiva. Los tiempos entre cambio y cambio son mucho más cortos. De esta tecnología también la encuentras en la versión turbo de la Tucson, lo encuentras en la versión turbo del Elantra, lo encuentras en la versión turbo de la Creta. O sea, ya manejamos una motorización y una transmisión muy distinta, porque también nos aumenta el caballaje, nos aumentan los HP en las unidades. Es un estilo de manejo mucho más deportivo.
Okay, vengan, pregunten por los precios, pregunten por los bonos. Podemos ayudarlos en cualquiera de nuestros modelos, en nuestro portafolio de Hyundai. Tenemos varias ofertas. Para muchas unidades tenemos GLP a muy buen precio, GNV a muy buen precio, bono de financiamiento. Mi nombre es Luis Guerrero. Mi número de teléfono es 987-942-932. Encantado de ayudarlos, encantado de servirlos para cualquier modelo, no solamente por el i20. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Dejen su comentario, nosotros le vamos a estar respondiendo, nos van a escribir al interno para poder ayudarlos con los bonos, financiamientos. La respuesta del crédito es en 30 minutos, no esperemos más. Podemos también nosotros aceptar su carro como parte de pago para que pueda renovar ya esa unidad que tiene hace 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Viene, lo tasamos, le damos un muy buen precio de mercado para que pueda quedar a favor de su unidad nueva. ¿Okay? Luis Guerrero, una vez más, muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho por la presentación. Hemos visto hace un momento el modelo i20. En realidad ha sido una explicación muy completa, una explicación bastante detallada. Y eso es lo que buscamos aquí en el Expo Motor de Plaza Lima Norte, ¿no? Siempre tratar de darle al cliente una explicación completa, una explicación detallada para que el cliente pueda conocer a distancia las características de los modelos. A veces por un tema de tiempo no podemos venir al Expo Motor o a la sala de ventas a ver los modelos. Pero para esto son las transmisiones, para poder presentar característica, beneficio, promoción y forma de adquirirlo. Entonces es muy importante siempre estar atento a las transmisiones en vivo porque vamos a poder dar a conocer una información muy completa acerca de todos los modelos que tenemos en exhibición, cuáles son los beneficios de los vehículos, qué característica tiene, cómo lo puedo adquirir, tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Algo que les había comentado, recuerden que en el modelo i20 tenemos también unidades para pruebas de manejo. Estamos atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. Pueden visitarnos en cualquier momento y si desean una atención personalizada, pueden contactar a nuestros asesores comerciales a los teléfonos que ellos mismos mencionan. Muy bien, recuerden que el modelo i20, como bien explicó Luis, viene con dos motorizaciones. Las unidades que vienen en transmisión mecánica vienen con motor 1200. Ya sea en la versión Comfort o en la versión Full. Y los modelos que vienen con transmisión automática vienen con motor 1400, ya sea también en la versión Comfort y en la versión Full Equipo. Y tenemos también una versión que es la versión Sport, que es la única versión que viene con un motor turbo cargado, que viene con un motor 1000. Entonces tenemos diseños, motorizaciones en el i20 para todos los gustos. Aquellos clientes que buscan o prefieren transmisión mecánica, tenemos transmisión mecánica para ustedes. Aquellos clientes que buscan transmisión automática, también tenemos transmisión automática para ustedes. Y aquellos clientes que buscan un poco más de adrenalina al momento de manejar, que prefieren un poco más la potencia y esa sensación agresiva de manejo, tenemos la versión Sport también para que ustedes puedan venir a verlos. Muy bien, recuerden que tenemos el modelo i20 desde $15,690 en la versión mecánica Comfort. Tenemos la versión automática con aire acondicionado en $17,690 y tenemos también las versiones full equipo en transmisión mecánica y automático. Como bien explicó Luis hace un momento, todos los vehículos vienen con frenos ABS. Ya hemos visto dónde se encuentra situado el sistema de mecanismo ABS. Es una información bastante técnica, pero más allá de lo técnico, muy dinámico. Porque ya a veces uno dice, oye, yo sé que un carro tiene ABS, pero a veces uno no sabe qué es el ABS, ¿no? O para qué sirve el ABS, o dónde puedo encontrar el ABS en el carro. ¿Cómo sé si el carro que me están vendiendo realmente cuenta con ABS o no? Para eso Luis ha hecho una explicación bastante completa, cómo diferenciar y cómo visualizar si el vehículo viene con freno ABS. Y sobre todo también la característica beneficio, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve, ¿no? Es un sistema de seguridad avanzado que le va a permitir maniobrar ante un frenado intempestivo. Recuerde que con un sistema ABS, las llantas ante un frenado intempestivo, las llantas delanteras, no se van a bloquear, no van a colisionar, sino el ABS lo que permite es, va a emitir micropulsaciones en el frenado para que ustedes cuando frenen de manera intempestiva, las llantas no se bloqueen, ustedes puedan maniobrar el timón, el vehículo va a obedecer y van a poder evitar accidentes, van a evitar obstáculos. Muy bien, así que ya saben, nuestros modelos i20 en todas las versiones vienen con frenos ABS. Y también uno de los modelos que vamos a presentar en este momento es nuestro gran i10 hatchback, ¿no? En el gran i10 hatchback tenemos algo muy curioso porque se ha convertido hoy en día en uno de los vehículos más vendidos por configuración, por precio
por espacio, ¿no? Muchos clientes a veces ven un vehículo hatchback por fuera, de repente visualmente se ve pequeño, pero el Grand I10 hatchback tiene una particularidad. Cuando ustedes suben al vehículo, ustedes abren las puertas y ven el espacio interior. Es un vehículo que viene muy bien distribuido, es un vehículo que es bastante confortable. ¿Por qué? Porque Hyundai trabaja mucho en el diseño aerodinámico, tanto por fuera, trabaja mucho en la ergonomía para tener comodidad por dentro y sobre todo en la calidad de acabados, en cuanto a los asientos. O sea, ustedes van a ver ahorita la combinación de colores que tiene en el interior, lo convierte en un vehículo bastante atractivo y sobre todo también que tenemos diferentes motores, los mecánicos con motor 1000, automático motor 1.2, diferentes configuraciones, tenemos aros negros. O sea, es un vehículo que es estéticamente, visualmente, por fuera es muy bonito. Pero mayor detalle les va a dar en este momento el especialista en producto, Ernesto Boluarte. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la transmisión en vivo. Muy buenas tardes, Víctor. Amigos del Hyundai Live, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Boluarte. Estamos acá en Plaza Lima Norte, en el sótano, en el showroom. Y en esta ocasión les voy a presentar el nuevo Grand I10. El nuevo Grand I10 es un vehículo hatchback, ¿no? Y sus características son que es un motor, vienen las cajas mecánicas en motores 1000 y los automáticos en motor 1200. ¿Ya? Es un vehículo bastante deportivo y a pesar de su apariencia pequeña por la parte exterior, internamente es bastante amplio, bastante cómodo, ¿no? El vehículo tiene una longitud de 3,80 m y de ancho 1,68 m. Su distancia entre ejes es bastante prolongada, 2,45 m, y esto le da bastante comodidad a la cabina, que es lo que buscamos. Cuando compramos un vehículo pequeño, debemos de ver dos cosas fundamentales: que la cabina sea amplia, que la distancia entre ejes sea amplia, porque eso nos va a dar estabilidad, y que el techo tenga una buena distancia a nuestras cabezas en el momento que nos sentamos, por seguridad. Lo vamos a ver luego. Como les explicaba, tenemos una parrilla bastante agresiva, deportiva, y las cajas mecánicas vienen en motor 1000. Los motores 1000 nos traen tres cilindros, como pueden ver por acá. 1, 2, 3. Los automáticos van a ser muy similares, pero los motores van a ser 1200. Las inyecciones son multipunto y por este motivo le podemos poner gas. En este caso nosotros trabajamos con GLP, que a pesar de que el vehículo es ya en sí muy económico, con el GLP olvídense, ¿no? Es súper, súper económico. Acá por la parte lateral podemos ver que los aros son de aleación. Viene con freno de disco en la parte delantera, traemos aros 14 de aleación, como les digo, bastante deportivos. Y los espejos laterales en esta versión full traen la direccional. Y en este caso también son retráctiles. Contamos con todo el sistema de lunas y espejos eléctricos, ¿no? Interiormente, como ustedes pueden ver, los timones tienen una dirección electrónica que es bastante suave, ¿no? Nos permiten manejar en tráfico con mucho mayor comodidad, ¿no? Y a medida que vamos acelerando, si salimos a carretera o de viaje, el timón se va a endurecer a medida que aceleremos, por seguridad, ¿no? Tenemos los mandos en el timón y la pantalla táctil, ¿no? Esta pantalla, que es Apple CarPlay y Android Auto, nos permite bajar el Waze, el WhatsApp, los correos, ¿no? Nos permite, cuando tenemos que desplazarnos a algún sitio que nos conozcamos, encontrar la mejor ruta. Llévame a la Plaza de Armas de Barranco. Estos son los resultados de búsqueda de Plaza de Armas Barranco, Barranco 15063. Como verán, es bastante ergonómico, todo está a la mano. Es más práctico, ¿no? Y se hace el viaje mucho más placentero. También la pantalla cuenta
con la cámara de retro, ¿no? Que es bastante amplia y nos da mucho mayor seguridad. Los vehículos vienen una versión Comfort y una versión Full como esta, ya con aire acondicionado también. Los timones son regulables en altura. Y la caja de cambios nos trae 5 cambios más retro, que nos hace que sea un viaje bastante holgado, ¿no? Las cajas automáticas vienen con una secuencial en 4 cambios. Contamos con 2 bolsas de aire, ¿no? Y ahora vamos a ir por la parte posterior para que vean lo espacioso que es. Miren la amplitud del vehículo. Estos cabezales es interesante porque son regulables en altura. Entonces podemos ir mucho más cómodos. Y en cuanto a lo que les explicaba, de que debemos de buscar un vehículo que sea ancho y que nuestra cabeza no esté pegada al techo por un tema de seguridad. Yo voy cómodamente acá y entran 2 pasajeros más. Tenemos salida de aire en la segunda fila también, estas versiones full, ¿no? El diseño bastante deportivo, su alerón en la parte trasera, su limpia lunillas atrás y contamos con una maletera que en este caso de los hatchbacks son bastante versátiles, ¿no? Algunos dicen, pero la maletera es pequeña, sí, pero en el momento que tienes que cargar algo, nosotros podemos tirar el asiento adelante y nos queda bastante amplio. Ahora, como les comentaba, estos vehículos también pueden venir con GLP. En este caso trabajamos con unos tanques de GLP que son tipo lenteja, que van en el lado de acá, no ocupan mayor espacio y nos van a permitir no perder la maletera ni la posición de la llanta de repuesto. Como verán, el Gran I10 es un vehículo bastante práctico, ¿no? Bastante espacioso, muy cómodo, y tenemos precios desde los $12,190. Ahora me dirán, Ernesto, pero yo quiero ver un tema de financiamiento, quisiera que me apoyes con esto. No hay ningún problema. Tenemos promociones, bonos de descuento desde $800 a $1,000 en este vehículo por nuestro portal Amicar. Trabajamos de la mano con BBVA, Santander, Bandif y BCP. Y también tenemos fondos colectivos como Maquis Sistemas, Panderos y Fonbienes. Entonces no hay motivo para que este mes te quedes sin tu Hyundai. Ha sido un gusto poder presentar este Gran I10 y cualquier consulta, mi nombre es Ernesto Boluarte, estoy en Plaza Lima Norte, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche y mi número es el 963-75-6417. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por la presentación. Como hemos visto, este es nuestro modelo Gran I10 Hatchback. Y recuerden que en la línea I10 tenemos 2 configuraciones. Tenemos el I10 Hatchback, el que tenemos aquí, y también tenemos una versión sedán. Entonces, aquellos clientes que de repente están buscando un poco más de espacio en maletera, en referente al I10 Hatchback, tenemos una alternativa que es el I10 Sedán, donde vamos a encontrar un espacio mayor en maletera. Sin embargo, vamos a encontrar los mismos acabados, ¿no? El interior en color beige por dentro, que es muy elegante, le da mucha amplitud. Los asientos que vienen en doble material, en tela y en cuero. Y algo muy importante que mencionó Ernesto, que sí quisiera recalcar, es en cuanto a la maletera y en cuanto al GLP. Normalmente a veces los clientes nos preguntan y nos dicen, oye, Víctor, en este caso mi persona, o Ernesto, queremos ponerle GLP al carro. El GLP, a veces los clientes piensan que es el sistema toroidal, el que va en lugar de la llanta de repuesto, o que de repente es el sistema cilíndrico, que le va a ocupar de repente todo el espacio maletera. Como bien indicó Ernesto, en el I10 Hatchback, el sistema GLP es un sistema tipo lenteja, es un sistema que va
desde este lado, si me acompaña la cámara, llega a este lado, ¿no? Es un rectángulo donde, como podemos ver, no le va a quitar todo el espacio en maletera. Entonces, la ventaja y beneficio del sistema GLP tipo lenteja para el IDS Hatchback, primero la ventaja es que vamos a tener todavía espacio en maletera. ¿El beneficio cuál es? De que vamos a tener mucho más ahorro en combustible, más aún del motor ya económico que viene en el IDS Hatchback. Recuerden que en transmisión mecánica todas las versiones vienen con motor 1000 y en transmisión automática todas las versiones vienen con motor 1200. Entonces vamos a tener en cuenta que el vehículo o el modelo Gran I10 Hatchback es un vehículo que viene con un motor bastante económico. Y a aquellos clientes que quieren un poco más de espacio de repente en cuanto a maletera, tenemos como alternativa nuestro modelo I10 Sedán, donde vamos a ver estéticamente, también es un vehículo muy bien diseñado, muy bien logrado, con un espacio maletera más grande. Aquí sí hay una diferencia en motorización, porque recuerden que el I10 Sedán en todas las versiones viene con motor 1200. Es un vehículo más grande, sin embargo el motor que trae ayuda a tener un buen consumo, un buen performance y sobre todo también una buena sensación de manejo. Muy bien. Tenemos aquí, recuerden, en el Expo Motor de Hyundai Plaza Lima Norte los principales modelos. Tenemos promociones, tenemos beneficios en cuanto al GLP, como lo hemos visto ya hace un momento en el Hyundai Accent, beneficios en cuanto al GNV. Tenemos el modelo I20 que hemos presentado hace un momento, bastante técnica la presentación, en importancia del ABS, cómo diferenciarlo, para qué sirve, cómo se usa. Y así tenemos aquí en el Expo Motor de Plaza Lima Norte explicación completa y detallada de todos los modelos, ¿no? Aquí tenemos especialistas en productos. Algo que, como les dije hace un momento, muy importante, si por un tema de tiempo no podemos venir a la transmisión, o no podemos venir, perdón, a la tienda, para eso son las transmisiones en vivo, ¿no? Para poder conocer un poco más de la marca, conocer un poco más del modelo que deseamos, formas de financiamiento, qué tipo de equipamiento tiene, cómo me beneficia, para qué sirve, y así vamos a poder encontrar una explicación en todos los modelos, en toda la parrilla que ustedes elijan. Recuerden que estamos atendiendo aquí en el Expo Motor de Hyundai Plaza Lima Norte en horario extendido. No un día, no dos días, son los 7 días de la semana. Atendemos de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, aquellos clientes que trabajan, salen un poco tarde del trabajo, si desean venir, adquirir, ser parte de la familia Hyundai, recuerden que aquí en el Expo Motor de Hyundai Plaza Lima Norte estamos atendiendo todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 10 de la noche, para ustedes. Muy bien. Vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo, presentando nuevos modelos, algunas características adicionales. Agradecemos su participación, agradecemos sus comentarios bastante constructivos. Esto nos motiva a seguir saliendo adelante y a seguir preparando cosas distintas para ustedes, ¿no? Cualquier sugerencia, si desearan más adelante ver algún modelo en especial o que hagamos alguna presentación de lo que ustedes quieran conocer, nos escriben en el momento, en línea, en vivo. Y lo hacemos en el momento, ¿no? Para que sea mucho más dinámica la participación de ustedes. Agradecemos sus comentarios y la preferencia por acompañarnos siempre aquí en el Expo Motor Hyundai Plaza Lima Norte, Hilde Meiser Retail, en todas las transmisiones en vivo que realizamos. Muy bien, mi nombre es Víctor Cárdenas, jefe de la sucursal. Vamos dando finalizar ya la transmisión en vivo. Cualquier consulta que tenga me pueden contactar al 989-131128. Muy bien, estamos en contacto. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.